Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Luigi's Mansion 3. Continuamos la aventura, tenemos el cuarto botón, así que vamos a entrar en el ascensor y lo ponemos, Santiago, a la botonera. Oh, vaya. Yeah. Oye. Luigi, lo estás haciendo de maravilla. Y si te pasas un segundín al laboratorio, me gustaría decirte algo. No. Ahora nos vemos. Bueno, pues tienes que ir al menos uno y hablar con el. Con el profesor Fesor. Y ahí te van a salir monstruos a tu triple. Vale, son unos fantasmas grandiosos. ¿Lo dice? Sí, lo ha dicho. ¿No era ahí? No sé por qué. Ah, no, esa es la salida por escaleras. Que ya la tenemos. ¿Cógelo? Que ya la tenemos. No. Es que no tiene color. Es morada. Pero, si no la tendríamos, saldría ya el cuadro como hecho. ¿No? Pero es que sigue saliendo. Toca. Sí, dame, porque así las conversaciones. Hombre, Luigi, por fin estás aquí. ¿A ti no te han enseñado que no se debe hacer esperar a una persona mayor? Yo he estado más liado que un trompo. Ya no queda nada para que el laboratorio esté totalmente operativo. A todo esto, Luigi, ya casi te conocerás a Lodel como la palma de la mano, ¿eh? Imagino que habrás estado aspirando de todo con las succionamientos Gomir, ¿no? Debes de ir cargadísimo con el botín que has encontrado por ahí. Pero no te apures lo más mínimo. Tengo la solución. Yo seré tu tesorero. Mi última creación en el remate de los tomates. Tengo el placer de presentarte. La tienda virtual del profesor Fesor. Ya está en marcha y se puede acceder desde el laboratorio. Tengo de todo. Oiga. He recuperado una serie de objetos utilísimos. Y son para ti, a cambio de una módica cantidad. Pues. Para celebrar que estamos de inauguración, te daré un hueso dorado, pero no te acostumbres. Venga, Luigi, selecciona el hueso dorado, es para ti. Me dice que me lo daba. Pero cuando llegues al malo final, te quitarán. Los huesos dorados son unos objetos increíbles que te devuelven la energía si te quedas sin ella. Yo que tú tendrías siempre un par de ellos a mano, pero ya te vendrá a ser de tus bolsillos, pues. Tengo otras cosas en mi existencia, no dejes de mirar lo que hay. Ah, por cierto, una cosa más, antes de que te vayas. Luigi, ¿puedes darte la vuelta un segundito? Necesito ajustar los succionamientos Gomil. Ahora ya está lista. Acabo de añadirle una función nueva. Todos los datos apuntan a que hay pos escondidos por el hotel. Pero la nueva función de funcionamientos, los localizarás con facilidad. Después te daré más detalles, no te preocupes. Bueno, Luigi, esto es todo de momento. Venga, a seguir explorando el hotel, hijo. Vale. Quiero ver la tienda, a ver qué tiene. Solo tiene lo de los huesos. Disponibles dos. No, no, no. Al cuarto piso. Arriba, ve al ascensor. Desde la puerta. Ahí, no veo el dibujo de la puerta. Santi. Está llamándote.
Hello. Se ve que ya te has topado con un bug. Esa señal te indica que hay un bug cerca. A ver, déjame que te lo explique con más detalle. Espera, ¿dónde lo tenía ya apuntado? La cosa es que el cuerpo de Gomuluy está hecho de un material creado por mi llamado Gominor. Pues muy bien, el Gominor es sensible a la frecuencia que emiten los bugs. Así que si hay una cerca, el Gominor reacciona y vibra para avisar. Cuanto más cerca estés de un bug, mayor será la vibración, o sea que cuando estés súper cerca, no te va a pasar desapercibido, vaya. ¿Me ha explicado bien, Luigi? Cuando haya un bug cerca, notarás una vibración tremenda, ya está. Tú ves a cazar bugs, yo veré cómo lo organizo. Bye bye. Con la lucecita de colorines, seguro. ¿Sí? No. Con la de colorines. ¿Para arriba? ¿Será esto? Ahora tengo el ascensor. El cuarto. El piano. Aquí hay un malo. ¿Sí? ¿Te va a comer? ¿Me está llevando otra vez? Pesado el viejo este. Oye, Luigi, si en algún momento te vieras en la necesidad de venir directamente al laboratorio, no te preocupes. Tengo la solución ideal. Y dicen, el sistema de teletraslado exclusivamente para ti. Lo único que debes hacer es acceder a Virtual Boy, seleccionar el laboratorio y te plantarás aquí en un periquete. Además, puedes hacer los viajes de ida y vuelta que quieres que volviera a donde estabas. Pues te vuelves y punto, G. Ah, pues mira qué bien. Ahora eso es todo. Tengo que presentar a usted de cuando vayas por ahí. Se hará que coger el ascensor, bajar al parking y todo. Toma. Aspirar. ¿Qué vas a aspirar esto? Porque... aspirar. ¿Qué vas a aspirar ahí? ¿Que no hay nada? Pero es que hay una... ¿Qué has hecho? ¿Qué es esto? Ahí tienes la aspirar. Aspirar no, al revés. Expulsar. ¿Cómo la cogemos? Ah. Ya está, ¿no? Hijo, quédate. Aquí, aquí. Las palomitas. La gema. Saludar. Ha metido la nevera. Qué malo. ¿Nevera? ¿Juega tú? Una guitarra. ¿Cómo se salta? No se salta. ¿Está ahí en la puerta? No. ¿Es malo? Bueno. Pues
fantasma lo dice. ¡Ah! ¡Un cuadro! ¿El Toad? El rojo, creo. Qué guapo. No tan guapo. Cuando toca una pieza, te va para ti y las tías, ¿eh? Ya lo que hago. Pues muévete, moviéndote. Ta, 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 ta. ¿Y ese blanco que hay ahí qué es? ¿Un cerdo? Porque hay un cerdo ahí, en la hucha. Sí, ya lo sé. Pero hay que estar atentos. Sí. ¿Pero yo no puedo atacarle? No. Bueno, se acabará el asiento. Se tienen de acabar. ¿Me llevan gafas de sol? No. No tienes... ¿Cómo? Si tienes de estar... ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Como lo has hecho antes, así... quitándola. ¿Eh? Como lo has hecho antes. ¿Pero cómo lo he hecho antes? Oh, sabrás. Cuando estás echando las cosas para atrás, a eso también le tienes que hacer para quitarle la máscara. La máscara. Bueno, más. Salen más. Cazoncito. Venga, ahora que toca ahora. Se transforma. ¿Dónde deja el corazón que tenía ahí? ¿Qué hago yo aquí con este? Cuando se ponga ahí. Así no. Cuando se ponga en el puntito detrás, tienes que estar. Espira, espira, hermano. Tienes que coger una y darle ahí. Ah. Están esperando a los hombros. Te quieres generar. Cuando salga de la caja le tendrás de esperar. Wow.
que me está pegando. Es difícil esto, ¿eh? Ah. Estás aspirando para afuera. Yo estoy haciéndolo bien. Ay, no, es verdad. Ahora dale en el punto, en el centro. No. Ahí, ahí. Mira. Ah, es como complicado los malos estos, ¿no? No veo. Acá ya, tío. Tapa. Difícil, ¿eh? No, otra vez no. Que se rompa del todo. Está roto. Hostia. Del todo. Pero este con muchos trocitos. Eso es lo que yo. No, hombre. No. No. Son cuatro. ¿Son cuatro? No sé. Creo que es que este tío me quita vida con todos los ataques que hace. Encima cuesta esto. ¡Madre mía! ¿Qué viene? ¡No!
que las lanza todas igual. Madre mía. Qué complicado. No. ¿Foca? ¿Foca, Luigi, por favor? Joder. No pasa nada si tienes el hueso. ¿Y el hueso qué me hace? Curarte. Prefiero no usarlo. Arriba un poco, Luigi, coño. Que lanza todas las bombas envenenadas. ¿Ves? Está todo igual. No. Ah,
asustado, sí. Es 6. ¡Bien! ¡Oh, bravo! Así que un numerito y un cuadro. ¿El Toad? ¿Eh? ¿Y era el Toad? Voy a tener toda la vida. El rojo. Anda, has encontrado a uno de tus amigos, Luigi. ¿Tito, qué es eso? Ay, papá, ¿qué es ese trampilla huevo? Y quizá lo mejor que sea que se quede aquí conmigo en el laboratorio. Lleva todo al ascensor, anda. ¿Qué es eso? Eso es una trampilla. Lleva todo al ascensor. Bueno. Ayúdame. Que hay un fantasma ahí. Chao, chao. Tienes que saltar. ¡Ay, salí! Estoy huyendo el Toad. ¿Dónde está? No, a mí. ¿Y ahora el ascensor? ¿Y ahora el ascensor, el Toad? Mira, que hay uno. Bueno, pero luego lo haces, lleva el ascensor. Va a explotar las palomitas. ¡Hola! Me falta el de la gema azul, ¿no? Por entender. ¿Y ahora el ascensor? Que no ya lo había visto al tío antes. La gema. ¿Te acuerdas que lo había visto antes? Falta la gema azul. ¿Y ahora el ascensor? Primero llevamos a... Okidoki. Bye bye. Uy. La mala. Ahora vete a la puerta esa de allí antes. Ahora te está llamando. Uy, has logrado encontrar a uno de tus amigos. ¿Cuántos nos quedan entonces? Yo creo que 5 o 6. Eran 4 champiñones, la Peach, el Luigi. No, el Luigi ya lo tenía. Ay, coño, el Mario, el, la Peach y ya está, ¿no? Solo quedan 3. Ajá, 2 Toads y la princesa Peach. Ah, y tu hermano mayor, claro. También falta, ¿eh? Pues aún te queda tarea, ¿eh? Venga, que no te caiga. Ánimo, hijo. Bye, bye. Vete por allí, a la izquierda. ¿Por el lavabo de los chicos? ¿Qué lavabo? Aquí hay una puerta a la derecha. Ahí, sí, el lavabo de los chicos, es verdad. El lavabo de los chicos. Es verdad. Te fijas en todo, tío. ¿Tú? ¿Qué hace alguno, no? ¿Cómo se hacía lo de...? ¿El Gomi Luigi? Ya aspira. Aspira. ¿Qué hace el Gomi Luigi? El Gomi Luigi era... ¡Meliki!
Y allí también, la cisterna. Tendrás que aspirar. Aspirar. Ay. Aspirar. ¿Cómo se aspira? Aspirar, coño, ¿eh? Con la R. Claro. Lo otro. El otro gatillo, Santiago. Fantasmico, fantasmico. ¿De aquí? Dale. Es con el Luigi. Me deja fuerte esa vida. Primero al malo. ¿Es el malo está? Tienes que hacer la lotería esa. Papá. Ah. Tienes que hacer la misma. ¿Ves? Faltan tres. ¿Se llama piruleta? Nada. Ya han ganado las mujeres. Echa aire. Echa, echa, no, no absorbas, echa. Echa. A lo otro. Manténlo. ¿Por qué has querido hacer eso? Este no apunta bien, ¿no? Se la apunta bien esto. La araña. Se está ahí. Vale. Aquí tiene que haber un hueco, ¿no? A ver. Bueno, pues lo dejamos aquí y ya continuaremos en otro
Bueno, otro capítulo. Ya sabéis, si os ha gustado, dadle like, suscribiros. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Cortamos.